Los autores de la guía de incontinencia que publicó el Consejo General de Enfermería con la colaboración del INDOR han puesto encima de la mesa los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes que sufren incontinencia. Incontinencia es un problema muy prevalente, afecta a un porcentaje de la población muy alto y por el estigma social muchas veces no se comunica a sus profesionales. Los cuidados enfermeros en esta área son fundamentales. Y tanto en la atención hospitalaria, sociosanitaria, como en la atención primaria de salud, las enfermeras somos protagonistas en el manejo de la incontinencia. El trabajo multidisciplinar y en equipo que realizan los profesionales en la atención a este problema de salud son vitales para garantizar la calidad de la atención. Una enfermedad que está oculta, que normalmente no se suele detectar porque los pacientes no suelen hablar de ella, porque les da vergüenza o porque no es una enfermedad grave, no le va a ocasionar la muerte, entonces, y que está estigmatizada, ¿no? Entonces, yo creo que la enfermería, que es el primer eslabón de la cadena sanitaria, son los que van a detectar este tipo de patología, las que van a orientar al paciente a hacerle un muy buen diagnóstico y, sobre todo, van a realizar luego el tratamiento que se le prescriba. Incontinencia urinaria es una patología silenciosa que sufren alrededor de 6 millones de personas en España, que ven mermada significativamente su calidad de vida diaria. En Harman somos conscientes de este problema de salud y por eso ponemos a disposición de los pacientes productos y soluciones que les ayuden en su día a día. La incontinencia es un problema de salud que muchas veces está silenciado por sentir vergüenza las personas que la padecen y el estigma social que la misma provoca en la población. Porque hay mucho desconocimiento, hace mucha falta. Los pacientes tenemos un gran desconocimiento sobre los productos que hay, los tratamientos que hay para ganar en calidad de vida. Y eso hace que a veces pues, nos hundamos. El paciente tiene que ser un paciente activo, informado, pero para eso tiene que ser formado, tener autogestión de la salud. Además, esta patología puede dar lugar a numerosas complicaciones. Posiblemente una de las más relevantes sean las lesiones cutáneas. Esto existe un problema en la dermatitis asociada a la incontinencia. Hasta ahora no se había desglosado, o sea, se había puesto junto con todo tipo de heridas como úlceras por presión. Muchas veces incluso no se distinguían las úlceras por presión con las dermatitis asociada a la incontinencia. Lo primero que tenemos que hacer es valorar la parte anatómica, la parte donde más se puede afectar. Sin duda, esta guía es una herramienta donde los profesionales encontrarán todo lo que necesitan saber sobre la atención y el cuidado de los pacientes que sufren esta patología.